Muy buenas tardes, estamos con Ricardo Ruelas, que nos visita desde Guanajuato, México. Hola. Vamos a ver en Parapente, en la Plaza Quindío, dentro en Buenavista, Quindío, en Colombia. Yo soy Juan Manuel. ¿Cómo estamos, Ricardo? Muy bien. Estamos de cumpleaños número 10. Felicitaciones. Muchas gracias. Sosténme la cámara un momento. Voy a chequear que todo esté en orden, Ricardo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ricardo, estamos listos para irnos. Año número 10 de Ricardo. Sí, eso. Mira, mira la sombra del parapente, mira. Ahí vamos nosotros, ¿sí la ves? Qué bonita vista. Es muy hermoso. Mira, allá a la derecha queda Armenia, es la capital del departamento del Quindío. Sí. Esa es la capital. Pero este pueblito que está al frente, que fue donde te recogimos. Barcelona se llama el pueblito pequeñito que está allá, detrás de la montaña. Ah, ya. Se llama Barcelona. Va a ser muy lindo, creo yo. Aquí hay un grupo que se llama Guadua. Es esos grupos de árboles grandes que hay allá, que son siempre en grupos. Eso se llama guadual y es muy importante porque ayuda a conservar el agua. Resulta que la piel del banano o del plátano, cuando hay insectos y pájaros, se mancha. Y las manchas negras no se puede exportar. El mercado de exportación es muy delicado en eso, entonces se protege para evitar eso. Adicionalmente, hace como un efecto invernadero, o sea que da más calor dentro de la planta y se madura más rápido. Toma menos tiempo. Bueno, allá está el Valle de Marabeles. Todo ese valle va allá con un río que está al fondo, que es el río La Vieja. ¿Lo ves? Allá hay cuatro cultivos muy grandes. Sácala. Eso, y ahora sí. Pásame. Sí, por ahí, eso. Eso. Manos arriba. Vamos volando recto. Quiero girar a la izquierda. Hago así y el parapente gira. Órale. Sostienes. Y vamos recto. ¿Esto es chévere? Sí. Ahora vamos a la derecha. Mira qué fácil. ¿Qué tal, Ricardo? Órale, es y recto. Padre. Mira, es padrísimo. Sí. Es muy fácil. ¡Qué chévere! ¡Qué rico! Sí. Lo haces muy bien, Ricardo. ¡Perfecto! Estoy bueno, es muy agradable, ¿no?